En la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana, tuvo lugar un multitudinario acto en homenaje al fallecido líder cubano Fidel Castro, con la presencia de presidentes, primeros ministros y personalidades de alrededor de 60 países. En el emblemático lugar donde el desaparecido dirigente pronunció sus más trascendentales discursos, los capitalinos y de otras latitudes se aglomeraron para rendir tributo a una de las figuras políticas más reconocidas y admiradas del siglo XX. El presidente cubano Raúl Castro agradeció las muestras de apoyo de los cinco continentes hacia el pueblo cubano y la familia de Fidel. Precisamente aquí, donde conmemoramos nuestras victorias, bendecimos junto a nuestro legado combativo y heroico pueblo. ¡Hasta la victoria! Más de una docena de oradores, entre ellos presidentes de distintas latitudes, evocaron la figura del líder cubano quien falleció el 25 de noviembre a los 90 años. El camarada Fidel Castro es un gran hombre de nuestro tiempo. La historia y el pueblo van a recordarlo. De la partida de Fidel va a ser reafirmada y renovada con nuevos bríos y fuerzas revolucionarias y socialistas, salida de la profundidad de la ética de un pueblo que ha sabido aprender a hacer su propia historia. Después de los homenajes, sus cenizas comenzaron un recorrido por todo el país en un trayecto similar al que realizó el líder latinoamericano en enero de 1959, cuando comandó la Caravana de la Libertad desde Oriente hasta Occidente y que selló el triunfo definitivo de la Revolución Cubana y la entrada a La Habana de los victoriosos guerrilleros. Por los próximos 4 días, los restos de Fidel Castro viajarán por alrededor de 1,000 kilómetros para ser finalmente depositados el domingo 4 de diciembre en el cementerio Santa Ifigenia en Santiago de Cuba, junto a los del mártir independentista José Martí. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.